participamos de todas las actividades del padre, nunca salió la carita, nunca vimos. Sino nosotros, una hermana dice, pensar que estos hermanitos, le digo, ¿qué van a comer? Dice que ella les venía a cocinar. ¿Qué van a comer? Y no sé, dice, nosotros, si no hay, no comemos. Será el dinero de la caridad de la gente. Sí. Ese no dinero que pelea. De los hermanos que trabajan. Yo llevaba a los hermanitos, los padres de mi casa a almorzar. Yo misma, ayudándole al padre Agustín. Y cuando no podía, le traía alguna comida hecha para ellos o jugo para que cocinen. No solamente yo, toda la gente de vecindad, la gente buena, que ama a Dios, hacía por el Padre. Dios mío, tanto bien, ¿qué ha hecho? Tanto mucho bien a todo. La gente acá las navidades, no sabés lo que son, en comunidad, la mesa, cada uno trae su comida. Y pensar que los medios decían, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, miren cómo comparten en la Santa Cruz. Y hoy están, crucifícalos. Culpable. Los mismos medios que alguna vez habrán elevado esta obra del Padre. ¿Han tenido la posibilidad de hablar con el Padre en estas últimas horas? Sí, el domingo. ¿Qué fue lo que les dijo? Nos dio bendiciones, nos dijo, no llores, hijo mío, que yo voy a estar bien. Sí. Eso lo dijo. Yo me aflijo mucho por ustedes, dice. Esas fueron sus palabras. En la misa de a las 19:30 nos comentaba. Y él comentó todos sus problemas, lo que le ha pasado. Yo sé que ustedes me aman, yo los quiero mucho. Dice, sí, le digo, padre. Pero yo soy inocente, no sé bien. Sigan confiando en Dios, acérquense. Que los niños continúen, que los jóvenes continúen. Sigan siendo la misma familia. Si había alguien quien ama a los niños y no soporta que alguien le haga, es el padre Rubén.